Bueno, ayer fue el Día del Veterinario a nivel internacional. La verdad es que nos encantaría haber hablado ayer con nuestro querido compañero José Julián. Y mañana el Día del Pene, que lo ha dicho hoy Juan Diego Guerrero. Está muy bien, sí. Que no lo olvidéis. Mañana felicitarnos. No, mañana felicitarnos porque es mi cumpleaños mañana. O sea, mañana, pues mañana doble felicitación, entonces. Según estaba entrando en el programa, según salía Juan Diego, me dice, oye, mañana es tu cumpleaños y es el Día del Pene. Y digo, pues ahí lo has calado, tío, totalmente. Pero bueno, que queríamos haber hablado con José Julián Gardel López Brea, veterinario, catedrático universitario, investigador español y además, como tiene un rato libre, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. José Julián, si sigues vivo, buenas tardes. Buenas tardes, aquí seguimos de momento, gracias. Pero macho, tío, pero que te va a dar algo, compañero. Bueno, hay que intentar que no nos dé, pero es verdad que tenemos una vida y una actividad profesional demasiado ajetreada, pero bueno, también es cierto que nos encanta y a eso nos dedicamos de momento. Y además, lo último ya como colofón y dice, venga, ya, vamos a ver, este hombre está todavía para estrenar, cogen y te hacen ingresar en la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Correcto, correcto, así es, y es algo que me ha sido de gran orgullo, ¿no? Que nuestros compañeros, los médicos, decidiesen que ingresase como académico de número en la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, que el ingreso fue exactamente la semana pasada. Ajá. Creo que es importante, sobre todo porque en los últimos tiempos yo creo que nuestra profesión, la profesión de veterinario, no ha sido muy valorada en nuestro país. Totalmente. Y de verdad que los médicos se acordaran de mí para ingresar como académico de número es muy importante y me honra. Hombre, a mí, yo sinceramente, y te lo digo de corazón, a mí el tema de la envidia en estos casos me parece ponzoñosa, no insana. Yo estoy feliz porque reconozcan a un compañero, y además, oye, que tú tienes una trayectoria como para merecerte que te incluyan en la academia sin ningún tipo de problema. Lo triste es que sea noticia, a ver si me explico, o sea, que tenía que ser algo como más natural, ¿no? Que un veterinario formara parte de este tipo de academias de medicina, que se nos llena la boca de One Health, pero los veterinarios seguimos estando ahí detrás del muro. No sé, de vez en cuando sacan alguno y dicen, mira, hoy José Julián, que se lo ha merecido y es un tío válido, vamos a darle lo que verdaderamente se merece. Pero que sea noticia es lo triste, quizás. Sí, sí, lleva razón. Yo creo que es triste que sea noticia y sobre todo yo creo que es triste lo poco que se ha contado con nosotros en este año que llevamos de pandemia a nivel nacional, ¿no? Donde creo que si nos hubieran tenido más en consideración la evolución hubiera sido diferente. Pero bueno, en cualquier caso, yo agradezco mucho, como así lo hice la semana pasada en mi discurso de ingreso, a los compañeros de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, el que se acordaran de mí para esta medalla número 32 de académico de número, que creo que es un indicador de que ellos aquí sí que nos valoran. Esto me encanta porque es que hay 35 académicos y hay medallas como letras en el tema de la RAE, ¿no? Más o menos. Sí, es una academia de creación reciente. Uh-huh. Aunque sí que es verdad que es una academia que tiene sus orígenes en la Asociación de Medicina y Cirugía de Albacete, ¿no? En la sociedad. Y bueno, la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete tiene una historia de más de 50 años, se transforma en Academia de Medicina pues hace menos de un año y como comentábamos, pues de verdad que me alegró mucho cuando contaron conmigo para su creación realmente, porque yo dentro de esta academia soy el primer académico de número de la sección de ciencias afines, que es donde estamos los veterinarios, ¿no? Me encanta, bueno, pues, me encanta lo de ciencias afines, compañero. A mí también, a mí me encanta y además también es cierto que el primer académico de número de ciencias afines es un veterinario, porque así lo decidieron los médicos, ¿no? Muy bien, muy bien. Con lo cual, pues ya os comentaba que para mí es un orgullo y espero estar a la altura, ¿no? Circunstancias. José Julián, yo en eso estoy seguro porque, hombre, vamos a ver, en nuestra profesión, yo creo que como en todas, voy a decir algo que suena un poco desagradable, pero cuando alguien se tira un pedo en Lugo se entera un compañero en Cádiz, prácticamente en el mismo momento, y tú tienes mucho, 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 mucho currado y que justifica que se te tenga en cuenta. Con lo cual, yo personalmente feliz por todo lo bueno que te suceda. Lo que vuelvo a decir es eso, ¿a ti no crees que tenemos un poco de problema los propios veterinarios en este abandono de nuestra realidad? Yo creo que somos demasiado
tolerantes, buenos, no sé, es como, parece que no debemos protestar, yo qué sé, no sé, a lo mejor es una opinión muy personal o un sentimiento muy personal, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo creo que somos una profesión relevante, con un componente, una importancia social terrible, y tal vez sí que es verdad que estamos un poco relegados a ejercerla, a mejorar la calidad de vida de las personas y, por supuesto, de los animales, y no nos dedicamos a otras cuestiones, que puede ser que de alguna manera estén implicando que tenemos menos visibilidad. Pero hay que intentar cambiarlo desde dentro y desde fuera, ¿no? No podemos seguir así, y yo, de hecho, desde que soy rector y mucho antes de ser rector, uh-huh, cada vez que he tenido ocasión he reclamado el papel de nuestra profesión, al menos en nuestro país, porque, como te decía al principio de la entrevista, creo que hemos estado un poco mucho relegados, y se ha visto de manera más evidente en torno a la pandemia, ¿no? Ya, sí, ya era así antes, pero en torno a la pandemia se ha contado muy poco con nosotros, por no decir casi nada. Bueno, yo lo que le pido, y lo digo siempre, a lo mejor soy peco de pesado, pero bueno, cuando se tiene un micro todas las semanas, dos veces a la semana adelante, y eres un profesional de una profesión y ves que no se está contando con algo que es fundamental para la sociedad, o sea, que no es que los veterinarios queramos que nos pongan una medalla, ni nos den abracitos, ni nada por el estilo, si lo que queremos es hacer nuestro trabajo, que es ayudar a la sociedad global, o sea, que no solo son los animales, que en esta pandemia, si nos hubieran llamado desde el primer día, seguramente habríamos aportado muchas soluciones. No comentarios ni opiniones, no, habríamos implementado soluciones. ¿A cuántos compañeros conocemos, José Julián, que están en el tema de inmunología, que están en los mejores laboratorios que hay en España, que están en España, los mejores laboratorios de veterinaria? Y no se ha utilizado nada, y a mí me duele, tío, me duele mucho. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entre nuestras misiones hay muchas, ¿no? Pero hay algunas que claramente que son vitales y que han sido vitales, o hubieran sido vitales en el entorno de la pandemia, como es nuestro papel sobre la salud humana. Uh-huh. Recordando que aproximadamente el 70% de las enfermedades que tenemos ahora mismo las personas tienen un origen animal. Sí. Es decir, bueno, pues con estos antecedentes, yo de verdad que, y así lo llevo diciendo meses, creo que no se nos ha considerado, y el problema realmente no es para nosotros, no es para los veterinarios, correcto, realmente el problema es para la sociedad, que creo que la solución al problema, a la pandemia, está viniendo más tarde de lo que se podría haber conseguido si hubieran contado con nuestra aportación contrastada desde el principio. Sí. En cualquier caso, siempre hemos estado ahí, seguiremos estando ahí, porque yo lo veo en compañeros que realizan su actividad diaria en torno a la inmunología o a la microbiología. Ajá. Para cuando nos llamen, contribuir a la solución del problema, y esperemos que nos llamen mucho más, claro, porque si no estamos arreglados. No, a ver, yo sinceramente, últimamente me están llamando derrotista por todos los lados. Yo no es que creo que sea derrotista, creo que soy realista. O sea, simple y llanamente, el no utilizar una manguera en un incendio me parece un acto de casi de terrorismo social, tío. Vamos a ver, si hay un incendio declarado y hay 20 mangueras, concho, utiliza las 20, no utilice 19, tío, que es que la manguera de los veterinarios, con perdón de la frase, que está quedando fatal, es muy gorda y tiene un chorro muy grande, muy grande. Lo que pasa es que no hemos sabido o contarlo o que verdaderamente nos den lo que nos corresponde, porque no estamos metidos en la sanidad. No es que tengamos que estar en los hospitales pasando consultas, ese no es nuestro trabajo. Pero estamos todos los días dando de comer a toda la población española, tío. Correcto. Toda la población. O sea, yo muchas veces lo he planteado, cuando estábamos en mitad de la pandemia, no sé si escucharías algún programa, pero un día que invitamos a tres maravillosas catedráticas que tenemos en este país, y les hice la pregunta de, oye, si nos pusiéramos en huelga los veterinarios, ¿cuánto duraría el país sin quedarse parado? Y creo que la más optimista dijo 3 días. Así es. Y yo creo que ante eso deberían tomarnos un poquito más en cuenta. Pero bueno, yo, por último, para no quitarte mucho tiempo, José Julián, de todo lo que haces, veterinario, catedrático, investigador, rector de la universidad y ahora académico de medicina en Castilla-La Mancha, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Cuál es el que más te llena de todos? Bueno, a ver, esta es una pregunta difícil, ¿no? Pues por eso te la hago. Claro. Yo te digo, si yo tuviese opción para disfrutar de todo esto que has comentado, que además me encanta, es una forma de vida para mí, sí, pues me gustaría clonarme, pero esto es imposible, ¿no? Pero bueno, es verdad, escucha, que ten cuidado con lo que deseas, José Julián. Ten cuidado con lo que deseas, que estamos cierto, un rato, tío. Estamos un rato. Pero en cualquier caso, ahora soy rector de esta universidad, la universidad
Junts a Castilla-La Mancha desde hace exactamente 4 meses, por un mandato de 4 años, y tengo que reconocer que me encanta, me disfruto con la gestión. Fui 8 años vicerrector de investigación también en esta universidad. Ajá. Pero realmente mi pasión, cada vez lo tengo más claro, es la investigación. La investigación, además, en ciencias veterinarias, en concreto en llevamos muchos años trabajando, más de 30 años, en biotecnologías reproductivas aplicadas a especies domésticas y silvestres. Reproducción asistida, bueno, ¿no? Para que nos entienda la gente. Correcto, reproducción asistida. Y bueno, pues espero, cuando acabe mi mandato como rector en esta universidad, tener algunos años todavía profesionales para retomar esta verdadera pasión que es la investigación en reproducción asistida. De hecho, de eso versó mi discurso de ingreso en la Academia de Medicina, con alguna extrapolación también a la especie humana. Fertilidad en reproducción asistida, una perspectiva espermática, que así dicho a estas horas puede sonar un poco raro, pero es absolutamente interesante. Oye, y además, que ¿por qué no vamos a apuntarnos los tantos? Los primeros que inseminaron, ahí los albeitares, nosotros, nuestros predecesores, tío. Vamos a ver, que la inseminación artificial la hemos inventado nosotros. Además, de verdad, y de hecho, en todas estas cuestiones de reproducción asistida, nosotros llevamos un adelanto importante a lo que se pueda desarrollar en la especie humana, ¿no? Es histórico y real. Sí, cuando nosotros estábamos inseminando a cañón, todavía se estaban planteando cómo hacer las cosas en medicina humana. Así es. Pero bueno, José Julián, felicidades de corazón, de compañero de corazón, y gracias por ser noticia, tío. Siento que sea noticia, ya tú me entiendes, no por ti. Te entiendo. Y aquí tienes tu casa, y yo ahora estoy disfrutando mucho de Castilla-La Mancha, que estoy ahí haciendo el programa este Trotacampos, y estoy viendo lo que es la realidad del campo y la agricultura y la ganadería castellano-manchega, y es una pasada. Es una maravilla. Así es. Y qué buena gente. Es que es además de verdad. Qué buena además gente. Además de verdad. Oye, qué cantidad de sitios de compañeros en experimentación y en cuidados de animales. Tenemos que hablar otro día. Tenemos por supuesto. Oye, cuando quiera. Además, tenemos una en la parte que más me afecta, o que más directamente me afecta, además de todo lo que comentas, tenemos una actividad investigadora muy importante. De hecho, nuestra universidad es la tercera universidad del país en actividad investigadora, sin tener facultad de veterinaria, en ciencias veterinarias, que eso también es para nota, ¿eh? Es alucinante. Y fíjate, sí. Voy a hacer una tontería, y fíjate que en España prácticamente no hay universidades de veterinaria. Sí, hay muy poquitas facultades. Que escasean. Eso es un sarcasmo, ¿no? Eso es un sarcasmo, vale. Pero vamos, como Onda Cero y Antena 3 Media de grande, tío. José Julián, un placer, compañero. Felicidades, y aquí nos tienes. Si necesitas cualquier cosa y podemos ayudar, tuyos somos. Igualmente. Nos veremos y nos oiremos mucho más. Seguro. Un abrazo. Un abrazo, José Julián. Adiós. Y gracias. A ti. Recuerda que también puedes escucharnos en podcast. Busca como El Perro y el Gato, y no solo perros y gatos, en iVoox, iTunes, en la app de Onda Cero y en OndaCero.es. No solo perros y gatos.